Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Miraflores TV Digital. Son exactamente las 6 de la tarde, 11 de julio del 2024, y el día de hoy estoy conduciendo y desde aquí le mando un saludo grandote y un fuerte abrazo a Rosana de Gur, que está en Cusco. Está por ahí trabajando y haciendo unos temas también para poder conseguir más programas interesantes, como nos tiene acostumbrado cada martes y cada jueves a las 6 de la tarde. El día de hoy se queda con ustedes Ernesto Palma y muchísimas gracias. Los invito a que sigan conectados porque el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Este mes de julio no solamente es el mes de la patria, no solamente es el mes de la independencia, también no solamente es el día de los feriados, sino que vamos a poder tener unos momentos muy interesantes, sobre todo a fin de mes. Estoy hablando de lluvia de estrellas. Ustedes dirán, ¿qué es lluvia de estrellas? Bueno, yo también me he estado preguntando muchas veces cuando he visto de pronto alguna estrella que se cae. Por ahí me acabo de enterar que no son, que hay estrellas fijas, estrellas que van cambiando. Y para eso, tengo un invitado muy, muy interesante, súper profesional, para hablar sobre el tema de lluvia de estrellas, Delta Acuáridas del Sur, este espectáculo cósmico que va a ser inolvidable para todos. Y lo bueno es que se va a ver desde el Perú. Vamos a ver desde qué punto exactamente, si es que en algunos otros países que tenemos más al sur también va a poder ver las personas, en qué momento, cuáles son de pronto los consejos que nos da este profesional para que las personas puedan ver esta lluvia de estrellas o estrellas fugaces. Así que cuando veas, pide todos los deseos, ¿ah? ¿Eh? Todos los deseos. Yo he visto muchas estrellas fugaces, pero a las finales me dicen que no son estrellas fugaces. Vamos con el invitado, Conrado Kurr. Él es encargado del Observatorio Astronómico Mirador del Cielo. También nos va a explicar un poquito por qué se llama Mirador del Cielo. Él está en la localidad de Villa de Merlo, San Luis, Argentina. Se dedica a la enseñanza, divulgación de la astronomía y astroturismo. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Hoy vamos a estar en un programa bien, bien interesante, Lluvia de Meteoros, Delta Acuáridas del Sur. Bienvenido, Conrado Kurz, a Miraflores TV Digital. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, acá tratando de contestar las preguntas que surjan, ¿no? De este tema tan interesante. Sí, hemos estado hablando detrás de cámaras, una conversación aproximadamente 20 minutos, muy interesante. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de esta entrevista. Me parece muy interesante, sobre todo, y creo que va a haber muchas personas que van a estar concentradas en el Perú a raíz de todo este evento tan maravilloso que va a pasar. Cuéntanos un poquito, por favor, de dónde eres, a qué se refiere cuando tú dices mirador del cielo. Me has explicado, pero me gustaría saber un poquito más de ello antes de empezar con la entrevista. Observatorio Astronómico Mirador del Cielo. Bien, bueno, yo estoy en Villa de Merlo, San Luis, en la República Argentina, una localidad turística, casi en el centro de nuestro país, y lo que yo me dedico es al astroturismo, que es una actividad donde se trata de aprovechar ese recurso natural que tenemos aquí, que es el cielo nocturno. Todo paisaje tiene un 50% del cielo y particularmente el cielo nocturno tiene un montón de cosas, tanto para ver como para contar. Y bueno, cuando la gente viene a pasar sus vacaciones, tiene la posibilidad también de conocer las maravillas del universo. Y también les cuento muchas historias vinculadas a las estrellas, a las constelaciones. Y como te comentaba, no solamente los griegos, porque son las más conocidas quizá por nuestra cultura, está muy influenciada por la cultura europea, que proviene de Roma, que sigue también de Grecia, pero todas las culturas han observado el cielo, algunas más, otras menos, pero todas han utilizado las estrellas, han medido el tiempo observando el cielo y también creado sus propias historias, sus propios mitos, ¿no? Entonces, la idea es hacer este combo con toda esta información para que la gente, bueno, pueda ver el cielo ahora de otra manera. Y el nombre Mirador del Cielo, bueno, tiene que ver conmigo particularmente. Yo soy un apasionado de la astronomía, del cielo, del universo, desde muy chiquito. Mi papá me llevó a ver la luna cuando tenía 4 años. Cuando la vi a través del telescopio quedé fascinado y bueno, eso fue mi puerta de entrada, mi introducción
al universo. Y bueno, a medida que iba creciendo, iba, bueno, buscando información. Después estuve en la Asociación Argentina de Microgastronomía, una asociación de aficionados que ya está próxima a cumplir 100 años, donde, bueno, ahí tuve precisamente los primeros contactos con la gente, con el público que venía a visitarlo, y de ahí que mi orientación hacia la divulgación y la enseñanza de esta ciencia particularmente. Y bueno, ya hace más de 30 años que hago esta actividad y trabajo con medios también locales para justamente, como te mencionaba, poder difundir la astronomía y además tratar de que la gente mire el cielo, ¿no? Porque muchas veces, la gente va a algún observatorio o está en una plaza con un telescopio, mira, y después nunca más mira en el cielo, pero no es necesario tener telescopios ni instrumentos muy sofisticados para estudiar el cielo. Hay muchos fenómenos que están al alcance de todos, simplemente basta con saber cuándo se produce y salir al patio, a la terraza y mirar para arriba. Por eso la gente cuando visita el observatorio tiene después la posibilidad de seguirme en Instagram, donde yo publico todos estos fenómenos. Entonces, cuando vuelve a su localidad, tiene la posibilidad de seguir mirando el cielo. Entonces, lo que quiero es que la gente también mire el cielo, se transformen en miradores del cielo, después de que haya observado realmente por el telescopio, ¿no? Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante sobre lluvia de estrellas. Uno cuando ve, por ejemplo, siempre la abuelita o el papá te dice, mira siempre al cielo. Bueno, a mí siempre mis abuelos me dijeron, mira al cielo, quizá cae una estrella fugaz, no sabemos, pero pide un deseo. Y yo ciertamente he visto caer del cielo, pues, las famosas estrellas fugaces. Pero tú nos vas a explicar en estos momentos que de pronto lo que cae no es una estrella fugaz, o quizá hay tipos de los que nosotros pensamos que son estrellas fugaces. Lo que va a pasar en julio va a ser muy interesante. Vuelvo a repetir, todos los peruanos van a poder de pronto estar más atentos a las noticias sobre esta lluvia de meteoros. Pero, ¿por qué se llama Delta Aquáridas del Sur? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se está originando ello? ¿Y por qué exactamente va a pasar en el Perú? O sea, ¿por qué no más pegado, no sé, más al sur, más al norte? No lo sé. Bien, a ver, empecemos por el término estrella fugaz, que en realidad es un recuerdo del pasado, ¿no? Cuando la humanidad, por supuesto, no tenía telescopios y lo único que podía hacer para estudiar el cielo era mirar con sus ojos, y en ese caso habían clasificado los astros en tres grandes grupos, donde estaban las estrellas fijas, como la constelación de Orión, el Escorpión, la Cruz del Sur, y que si uno las ve ahora, dentro de 500 o 1000 años, no cambian de posición, parece como si esos puntos de luz, porque esto es lo que se veía, puntos de luz estuvieran en una enorme esfera, la esfera celeste, la esfera del cielo, y esas eran las estrellas fijas. Después había otros puntitos de luz que se movían respecto a esas estrellas fijas, y los griegos a esos puntitos móviles los llamaban estrellas, porque brillan, de ahí venía el nombre, estrella significaba que tenía luz, que tenía brillo, pero errante o vagabundo. Y errante o vagabundo en griego se dice planeta. O sea que la palabra planeta en la antigüedad no significaba un cuerpo que gira alrededor del sol, sino que era una estrella, un astro que se movía respecto a las otras. Porque si miramos a los planetas, que se pueden ver fácilmente a simple vista, cinco, entonces esos... ¿Cinco planetas se pueden ver? Cinco planetas se pueden ver a simple vista. El más conocido popularmente sería seguramente el planeta Venus, que en muchos lugares se lo conoce como el lucero del alba, el lucero vespertino, ¿sí? Porque es un astro muy brillante, después del sol y la luna es lo que más brilla en el cielo. Y si uno lo ve, parece una estrella brillante, si lo observamos día a día o semana a semana, vamos a ver que va cambiando su posición respecto a esas otras estrellas fijas. Y ese planeta es Venus. El planeta Venus. Después también está Júpiter, se puede ver fácilmente, también se ve Saturno. Necesito mirar más al cielo. Como tú dices, hay que aprender a mirar el cielo.
En serio, yo no pensaba que podíamos ver hasta cinco planetas sin necesidad de un telescopio o de otros. Exactamente, se ven Mercurio, Venus, Marte, se ve, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se pueden ver sin telescopio, y de hecho, he pasado algunas imágenes de algunos fenómenos que se van a ver en los próximos días, para que, nada, la Luna en ese caso no va a ser de referente, porque cuando se produce esto que se llama una conjunción, vamos a ver que cerca de la Luna va a haber un astro brillante, eso va a ser justamente o una estrella o un planeta. Pero volviendo al tema entonces de las estrellas fugaces, había un tercer grupito de estrellas que se veían por un ratito, de ahí los fugaz, estrella fugaz. Brillaba por un ratito, pero por supuesto el conocimiento de la humanidad ha ido avanzando y hoy sabemos que las estrellas fugaces no tienen nada que ver con las estrellas reales. Hoy sabemos que las estrellas que vemos a la noche son cuerpos similares al Sol, algunos más grandes, otros más pequeños, pero que están muy lejos en comparación con nuestro Sol. Por eso el Sol parece la estrella más grande y brillante, pero eso es simplemente una cuestión de cercanía. Entonces, son cuerpos esféricos, generalmente, en la mayoría de los casos, a muy alta temperatura, formados por hidrógeno y helio, pero eso no se sabía en la antigüedad, simplemente eran puntos de luz. Entonces, hoy la palabra estrella significa otra cosa de lo que era en la antigüedad. No eran puntos de luz, sino que ahora son cuerpos similares al Sol. Y las estrellas fugaces mantienen su nombre, pero su nombre técnico, los astrónomos lo llaman meteoro. Y generalmente una estrella fugaz es una partícula de polvo, en la mayoría de los casos muy pequeña, del tamaño de un granito de arena o más chiquitito, pero como se mueven a altas velocidades, que en algunos casos pueden alcanzar los 250.000 kilómetros por hora, a esa velocidad el rozamiento con la alta atmósfera puede hacer que se calienten, en algunos casos a más de 1.000 grados, y por eso brillan por un ratito. ¿Sí? Entonces, hoy sabemos que las estrellas fugaces básicamente son estrellas, son partículas de polvo. De polvo. Todas las noches. Sí, pues ya, gracias por esa información. Yo, de verdad, el día de hoy recién me acabo de enterar de ello, porque normalmente siempre, pues, cuando eres niño, te crían con esa magia o de pronto te dicen, mira, esa estrellita que está arriba es tu abuelo, ese de ahí es tu perrito. Entonces, esa magia es bonita, ¿no? Pero es importante hablar también científicamente, como lo que estamos haciendo en estos momentos. Me gustaría de pronto estar en Perú para esa fecha en la cual las personas van a poder observar la lluvia de meteoros. ¿Esto es peligroso, Conrado? O sea, para el planeta, o sea, no sé, va a caer aproximadamente, creo que es exactamente, he leído que va a estar entre el 29 y el 30 de julio, pero días antes y días después también la gente va a poder observar o va a pasar. Entonces, ¿es peligroso para el planeta o qué consecuencias va a tener? No sé, tú que sabes más de ese tema, si podrías aclararnos esa pregunta. No, básicamente, como te comentaba, son partículas de polvo muy pequeñas y que se desintegran, se terminan vaporizando a medida que van ingresando en la atmósfera de Tierra y alturas que pueden andar entre los 80 y 100 kilómetros de la superficie. Así que ni siquiera llega hasta la parte más importante de la atmósfera terrestre. El 90% del aire de la Tierra está concentrado en una capa de apenas 10 kilómetros nada más. Así que no llegan a eso, a esa distancia. Tampoco son una marea de partículas que podrían bloquearnos la luz. No, son partículas de polvo que están circulando alrededor del Sol y, bueno, la Tierra, a medida que gira alrededor del Sol, va barriendo con esas partículas y genera esto que llamamos estrellas fugaces. Hay noches en las cuales uno puede ver más estrellas fugaces que en otras porque justamente hay una, podemos decir, como una corriente de partículas que van todas juntas siguiendo un caminito y esas partículas de polvo generalmente se han desprendido de algún cometa. Los cometas son como grandes montañas de hielo, principalmente hielo de agua, pero también de otras sustancias, y también mezclados en esos hielos hay mucho, pero mucho polvo. Cuando un cometa está lejos del Sol, es como un cubito de hielo, como un témpano así a la deriva que va girando alrededor del Sol, pero al ir acercándose, la luz del Sol hace que el hielo de la superficie se transforme en gas. Y las partículas de polvo que estaban adheridas, que estaban pegadas con ese hielo, también se desprenden y son los que forman las conocidas colas de los cometas, tal como vemos en esa imagen, justamente ahí se ve pasar el cometa del que voy a hablar un ratito,
y esas partículas se desprenden y quedan dando vuelta alrededor del Sol en la misma órbita que el cometa. O sea que hay como un caminito lleno de partículas, el regado de estas partículas, y hay cometas que cruzan la órbita de Tierra, del Sol, la Tierra. Entonces, no todos los cometas cruzan la órbita de la Tierra, pero algunos sí. Y cuando la Tierra pasa por ese punto donde está la corriente de partículas, se ven más estrellas fugaces y se produce este fenómeno que se llama ahí sí lluvia de estrellas fugaces o lluvia de meteoros. Meteoros. Ya, ¿y solo se va a ver en Perú o en algún otro país también cercano No, a generalmente se Perú? ve en gran parte del mundo, todas las que son las lluvias, porque bueno, es una corriente bastante ancha, pasa la Tierra, como vos mencionabas bien, va a tener su pico de máxima actividad, de mayor cantidad de partículas el 29, 30 de julio, esos días van a ser los de mayor cantidad de estrellas fugaces, pero también se puede ver de unos días antes, 5 o 6 días antes y 5 o 6 días después, va a haber un gran número, porque bueno, es como, repito, como una corriente muy grande de partículas Claro. que han sido desprendidas de este cometa llamada Machholz, que, bueno, giran alrededor del Sol y bueno, todos los años, más o menos para esta fecha, siempre se ven. Se llama Delta Acuáridas simplemente porque no es que van a verse en acuario o van a estar en ese lugar del cielo, sino que se ven en cualquier sector del cielo, por eso uno no tiene un lugar de preferencia. Yo realmente recomiendo estar en el piso tirado hacia arriba, mirando hacia arriba, en una reposera, ¿sí? Para que de esa manera el campo visual de nuestros ojos esté 100% en el cielo. Si uno está parado, obviamente no puede ver lo que pasa por detrás y el campo visual está ocupado un 50% por paisaje terrestre que no vamos a poder ver estrellas fugaces ahí. Entonces, para tener más chance de verlas, lo mejor siempre es estar recostado mirando hacia arriba. Y, Ah, por qué supuesto, chévere, qué chévere. sí. Qué Y, chévere, por ¿no? De pronto, supuesto, qué genial, o sea. sí, aparte, bueno, dependiendo de la época, porque hay lluvias, estrellas fugaces, hay más de 100 conocidas, 10 son las más abundantes, las que uno puede decir, bueno, salgamos esta noche y nos quedamos mirando estrellas fugaces, pero particularmente hay cuatro que se ven bien en hemisferio sur, que son las Eta Acuáridas, que se ven en el mes de mayo, las Delta Acuáridas, que son las que se van a ver este fin de julio, las Oriónidas en el mes de diciembre y las Oriónidas en octubre y Gemínidas en diciembre. A las que se les suma también otras, Perú está casi en una región ecuatorial, también puede haber, por ejemplo, otras que desde aquí de Argentina no se ven tan bien como son las Leónidas o las Perseidas, que son entre las más destacadas del año por la gran cantidad de estrellas fugaces que generan. Entonces, esto. Conrado, y el mejor momento, por ejemplo, ya estamos hablando qué días va a ser exactamente, pero, o sea, es mejor verlas, no sabemos exactamente a qué hora va a pasar, no hemos hablado del horario. Creo que estabas comentando que va a ser en la noche, en la madrugada, porque estuve leyendo que era como 3 de la mañana, no sé si solo va a pasar, en ese momento vas a poder ver más o puedes hacerlo durante todo el día, o sea, ¿cuál es el mejor momento para poder Sí, observar este siempre fenómeno? el mejor horario para ver cualquier lluvia de estrellas fugaces es siempre desde la medianoche, ¿sí? Desde las 23 horas hasta las 4 o 5 de la mañana, dependiendo también de la época del año. En invierno uno puede observar un poco más porque amanece más tarde, en verano se acorta, pero bueno, generalmente siempre de la medianoche en adelante es el mejor momento porque es cuando el cielo es más oscuro y se pueden ver el mayor número de estrellas fugaces. Entonces, generalmente cerca de la medianoche o después de la medianoche, repito, esto puede aparecer en cualquier momento, en cualquier sector del cielo, no es que hay que mirar exactamente para un lugar. Y el nombre, nada, simplemente indica de dónde parecen provenir estas partículas. Si uno retrocede la trayectoria de estas partículas que vemos en el cielo, estas estrellas fugaces, parecen después coincidir en un punto en la constelación de Acuario, cerca de la estrella SCAT, Delta Acuario, y por eso se la denomina de esa manera. Ese es lo que se llama el punto radiante, de donde parece provenir esta corriente de partículas. Pero repito, esto se ve en cualquier parte del cielo
Y como ya. Toda estrella fugaz se requiere cielos oscuros, o sea que nos vamos a tener que retirar de las luces de la ciudad para tener más chances de ver. Siempre las partículas más pequeñas son las más abundantes, las estrellas fugaces más débiles también son las más abundantes, y por ese motivo se requiere siempre de cielos oscuros, también que tengamos libre de obstáculos, que no haya edificios, que no haya árboles, que impidan ver estrellas fugaces. Así que bueno, es una buena excusa para salir un fin de semana y tener... Un fin de semana, ¿no? y justo cae el feriado de Perú, porque el feriado por la independencia cae 27, 28, 29. Así que hay un feriado para que la gente vaya de pronto a la zona de Cusco, quizá otra zona de la sierra, donde tú dices, ¿no? Donde no haya muchos edificios, donde de pronto la única iluminación sea básicamente la luna, no exista tanta luz artificial. Qué interesante todo lo que estás comentándonos. Y nos dices que no es necesario tener ningún tema de equipo como... de pronto asistir a un mirador, de pronto con un telescopio, no va a ser necesario comprar alguno de esos equipos. No, porque aparecen en cualquier momento, en cualquier sector del cielo, entonces uno no puede estar apuntando y a ver si pasa algo. Hay mucha gente, por ejemplo, que le gusta la fotografía, ¿sí? Que hace fotografía de larga exposición, deja el obturador de la cámara abierto durante un tiempo prolongado, y de esa manera tiene chances de que alguna de estas estrellas fugaces pueda entrar en el campo visual de la cámara y, bueno, registrar la entrada de estas partículas. En algunos casos quedan fotos muy lindas porque se ve cómo las estrellas dibujan un arco de circunferencia, porque, bueno, está la Tierra se va moviendo, entonces las estrellas también van rotando. Y si aparece una línea recta de luz, eso es una estrella fugaz que ha entrado en el campo visual de la cámara. Entonces, hay muchas cosas para hacer durante estas lluvias de estrellas fugaces. Una de ellas justamente es la parte fotográfica, ¿no? ¿Y existe algún número exacto? O sea, por ejemplo, ¿de cuántas se va a poder ver por hora? O si, como tú dices, o sea, la Tierra se va moviendo, quizás haya momentos en los cuales sea mucho más la cantidad, o no sé, científicamente sí, se puede contar. El estimado, porque aparte de eso es estadístico, no, es entre 15 y 20 estrellas fugaces por hora en las mejores condiciones, por eso depende también de dónde uno se ubique. Este año también tenemos que tener en cuenta que hay luna cuarto menguante, o sea que sale de tipo 2, 3 de la mañana, y ya la luz de la luna puede también interferir. Es como estar en un barrio de suburbano, ¿no? Entonces, la luz de la luna también, de alguna manera, perjudica a la hora de la observación de la lluvia de estrellas fugaces porque nos impide ver las más débiles. Entonces, en ese caso, veríamos menos. Este año, como la luna es cuarto menguante, sale pasada después de la medianoche, por eso el mejor rango para verlo va a ser más o menos entre las 23 y las 2, 3 de la mañana, cuando todavía la luna, lo sumo, está muy bajita en el horizonte, porque cuanto más alto está, más iluminado va a estar el cielo y menos chances de ver este fenómeno por la luz de la luna, ¿no? Oye, ojalá que yo pueda verlos. Yo no estoy en Perú, pero ojalá que pueda verlos, porque ahí me encantan todas esas... Tú sabes que yo le tengo mucho miedo a los tornados, a los truenos, a esas lluvias, pero que son tremendas, y cada vez que hay esas luces que salen del cielo, siento que, Dios, por Dios, ¿qué está pasando? Está partiendo el cielo. Entonces, de pronto es interesante para algunas personas, pero a mí me encantaría, por ejemplo, poder estar y ver esta lluvia de estrellas fugaces, ¿no? Qué chévere. Quiero mandar saludos a las personas que están conectadas. Dame un segundo, por favor, mi estimado. Saludos para Gisela, saludos para Mónica, Alarcón, que por ahí están pidiendo las redes sociales también, o para poder seguirte y ver todos los videos y los contenidos que tú haces en tus redes sociales con respecto a estos temas astronómicos que son interesantes y que todas las personas, como tú dices, deberíamos de observar más el cielo, ¿no? Y no tanto el celular, ver más el cielo, porque cosas interesantes pasan en el cielo.
Yo no sabía, por ejemplo, que que uno puede ver 5 planetas sin necesidad de estar comprando tantas cosas. Qué interesante. Lo que sí me estaban preguntando era, aparte de esta lluvia de meteoros que va a ser Delta Aquáridas, ¿va a haber algún otro evento astronómico en este año, o sea, después de julio? Sí, tenemos, todos los años siempre hay diferentes fenómenos. Uno de ellos, en el mes de septiembre, va a ser un eclipse de luna, ¿sí? El eclipse de luna, que es cuando la luna, en su movimiento alrededor de la Tierra, ingresa en el cono de sombra que proyecta la Tierra, entonces no le llega la luz del Sol, entonces por eso disminuye su luminosidad y solamente llega la luz que atraviesa la atmósfera de la Tierra y que se desvía, ingresa en el cono de sombra de la Tierra y es la que llega hasta luego, que es esa luz rojiza, esa luz anaranjada que se suele ver. Así que ese va a ser quizás el fenómeno más interesante. Acá en nuestro país vamos a tener también la posibilidad de ver un eclipse anular del Sol. En este caso la Luna pasa. Bueno, mientras recuperamos a nuestro invitado, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy estamos presentando el programa de la doctora Rosana de Ur con Escala en Miraflores. Ella ahorita se encuentra viendo unos temas de invitados también, así que el día de hoy yo estoy a cargo de la conducción. Cualquier consulta que puedan tener, pueden escribirnos a través de la aplicación en vivo. Estamos ahorita en vivo. Exactamente son las 6 de la tarde con 25 minutos y estamos hablando con el especialista Conrado Aucur. Él está hablando sobre la lluvia de estrellas que va a pasar este mes de julio, exactamente el 29 y el 30 de julio, en las cuales ustedes van a poder ver una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoritos. Él estuvo explicando que básicamente, por acá tenemos saludos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Vance. Dice, ¿qué diferencia hay entre meteoritos o asteroides? ¿Y por qué los científicos le temen más a estos últimos? Bueno, esa respuesta la va a tener el invitado cuando se conecte en estos momentos. Estábamos hablando un poquito del suceso que va a pasar en julio en nuestro país, así es que sería buena opción. Las personas siempre toman vacaciones en 28 de julio, así es que por ahí de pronto van a ir a la sierra, quizás a Ayacucho, a Cusco, a Huancayo también. El especialista nos estaba diciendo que en las zonas donde no haya mucho edificio, de pronto la gente pueda salir de Lima para poder observar todo este tema de la lluvia de meteoros. Vamos a esperar hasta que se conecte el invitado. Mientras tanto, vamos a pasar un video de lo que va a suceder en este mes, que se llama Delta Aquáridas del Sur. No se olviden, Delta Aquáridas del Sur. Supongo que nosotros también vamos a estar subiendo noticias todos los días. Y debe ser maravilloso, ¿no? Porque las personas que les encanta la fotografía van a estar pendientes de esto. Yo, como debo repetir, pensé que lo que caía del cielo, las estrellas fugaces, eran estrellas. Y Conrado nos estaba explicando que no son estrellas. Las estrellas son fijas. Interesante. No sabía nada de ello. Entrarán en este mes de julio. Uno de ellos es la lluvia de meteoros de las denominadas deltas aquariadas, y esto se debe a que el planeta atraviesa la zona del sistema solar donde se encuentra ese enjambre de meteoritos casi todo este mes. La máxima actividad de esta lluvia de meteoros será el 28 de julio, cuando se verán aproximadamente 20 meteoros por hora. Sin embargo, el fenómeno será visible 5 noches antes y 5 noches después. Pero, ¿cómo observar este fenómeno astronómico? La lluvia de meteoros se podrá ver a partir de la medianoche del 28 de julio, y estos son los 4 pasos. Proveerse de una carta estelar. La aplicación Stellarium es la más práctica. Se la puede descargar e instalar en el celular. Buscar cielo oscuro y despejado. Si se está en la ciudad, se debe apagar las luces de la vivienda y alejarse del alumbrado público. Realizar un barrido visual en la zona donde se producirá la lluvia de meteoros y no mirar fijamente un solo punto del cielo, y en lo posible anotar la fecha y la hora de la observación de cada meteoro. Las personas que desean un asesoramiento totalmente gratuito del Observatorio Astronómico Nacional para observar las lluvias de meteoros pueden contactarse con el WhatsApp
718-62-301. Y recuerda que para encontrar más información sobre las noticias en tendencia, puedes visitar unitel.bo, nuestro punto de encuentro. Qué interesante. Justo yo me acabo de descargar la aplicación. Acá está, se llama Stellarium. Descárguensela. Miren ustedes lo que pueden hacer, qué chévere. Eso quiere decir que vamos a, justo en el video estaba diciendo, bueno, ya lo había visto antes, así que ya descargué, van a poder ver todo lo que tiene que ver con las estrellas y lo que va a suceder este mes de julio. Qué chévere, me encanta. Me encanta esto. Miren ustedes cómo están acá. Wow. Justo acabo de descargar la aplicación para poder estar más al tanto también de todo el tema cósmico, el tema de las estrellas. Interesante, el tema de los planetas también. No se olviden, chicos, que de ahora en adelante tenemos que mirar al cielo, por favor. ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos nuevamente a nuestro invitado. Él estaba hablando sobre la lluvia de estrellas que va a pasar este mes de julio, este 28, 29, básicamente 29 de julio y 30, con respecto a lo que viene a ser la lluvia de estrellas. ¿Qué tal espectáculo? No sé si nuestro invitado está ahí o creo que tiene un tema de... ¿Ya? ¿Se lo tenemos? Ahí está. Ya estamos. Conrado, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Sí, yo te escucho bien. La pregunta que estábamos queriendo hacerte antes que saliéramos de pantalla era ¿qué diferencia hay entre un meteorito o asteroides? ¿Por qué los científicos le temen más a los asteroides? Es la pregunta que nos hace en una de nuestras personas que nos está viendo. Bueno, básicamente es el tamaño, ¿no? O sea, cuando uno ve una estrella fugaz, como mencionaba, la mayoría de ellas son pequeñas partículas de polvo, no hacen ningún daño y generalmente se terminan vaporizando antes de llegar a la superficie. Por supuesto, cuanto mayor es el tamaño, más chances tiene de alcanzar la superficie. Cuando ese objeto que proviene del espacio llega a la superficie de nuestro planeta, a eso se lo llama meteorito. Si lo veo en el cielo, es una estrella fugaz o meteoro, ¿sí? Entonces, el tema es si el objeto es muy grande, puede provocar daños sustanciales. De hecho, desde hace unos años se celebra el Día del Asteroide, el 30 de junio, en recuerdo a un fenómeno que ocurrió en 1908, el 30 de junio de 1908, donde un objeto cayó en Tunguska, en Siberia, y produjo, digamos, una devastación en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces, esto nos advierte que, bueno, si bien la probabilidad de impacto es baja, puede ocurrir, y según el tamaño puede ser el daño que pueda ocasionar. Es conocido también que la extinción no solo de los dinosaurios, que son los más conocidos, pero también en el Cretácico, casi el 75% de las especies que vivían sobre el planeta desaparecieron producto del impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Tengamos en cuenta que la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro, así que era muy pequeño, pero las alteraciones que provoca en la atmósfera, en la biosfera en general, bueno, han provocado una extinción masiva. Entonces, si eso ocurriera, un fenómeno como el de Tunguska en una zona poblada, 2.200 kilómetros cuadrados puede arrasar con una ciudad completa. Entonces, de ahí que hay estos asteroides potencialmente peligrosos porque tienen una órbita que se acercan o cruzan la órbita de la Tierra y tarde o temprano pueden colisionar con nuestro planeta. Entonces, de ahí que ya hace unas décadas atrás que ha comenzado un programa de rastreo de estos objetos potencialmente peligrosos, algunos de ellos de tamaño considerable, por suerte por ahora ninguno de ellos en ruta de colisión con nuestro planeta, pero bueno, hay algunos que todavía no han sido descubiertos y de ahí que existe este programa de tratar de desviar asteroides que comenzó hace un par de años atrás cuando se lanzó una misión hacia el asteroide Didymos con el objetivo de impactar un asteroide doble, o sea, un
cuerpo principal y uno más pequeño, y esta misión impactó sobre el más pequeño, provocando un pequeño desvío, con el objetivo final de tratar de tener un mecanismo de defensa ante un posible impacto de un asteroide como el que provocó la extinción en el Cretácico, entre ellos de los dinosaurios. Bueno, obviamente provocaría grandes trastornos para la humanidad, incluso uno más pequeño. Basta hace poco con el tema de las auroras polares intensas que hubieron, uh-huh. También hubo en 1859 una erupción solar que, si hubiera ocurrido ahora, habría provocado enormes apagones. Los satélites que están en órbita habrían tenido también problemas eléctricos, y obviamente hoy todo dependemos de la tecnología. Internet, sin ir más lejos, es básicamente funciona por un montón de centrales en todo el mundo que están interconectadas, y basta con que se caiga una gran parte de ella para que todo el resto estemos sin servicio de internet en gran parte del mundo. Entonces, de ahí el interés de monitorear estos asteroides y tratar de rastrearlos, y por eso cada tanto a veces en la noticia un poco exagerado, pero dicen el asteroide pasará muy cerca o que tiene chance de chocar con nuestro planeta, pero hasta ahora, por suerte, no hay ninguno. Perfecto. Conrado, hablando un poquito sobre Mirador del Cielo, cuéntanos un poquito sobre las investigaciones que se está llevando a cabo en el Observatorio de Mirador del Cielo, Argentina. Bueno, básicamente lo que yo hago es enseñanza y divulgación. O sea, yo trabajo con el turismo que se acerca, y hago la introducción, como te mencionaba antes, hacia la observación del cielo, no solamente la parte física de observar los astros, los cuerpos, sino también la cuestión cultural. De hecho, me ha pasado que muchos chicos están muy bien informados porque les gusta la mitología, y entonces les encanta que haya esta conexión, ¿no?, entre estas historias que habían leído o aprendido de alguna manera, y que de alguna manera también están reflejadas en el cielo, y también que los llevan después a conocer otras culturas o otras historias que, nada, están todas ahí escritas con las estrellas. Y también, bueno, con las escuelas, hacemos actividades, talleres, porque, bueno, la idea es justamente enseñar conceptos astronómicos que están en la currícula escolar, y tratar de que, bueno, a que estos errores, como mencionábamos antes en la charla previa, que, bueno, uno va construyendo modelos de cómo funcionan las cosas de todo el mundo, y a medida que esos modelos se contrastan con la realidad, bueno, si funcionan, entonces siguen actuando, y si no funcionan, uno los tiene que reemplazar por nuevos modelos explicativos, nuevas explicaciones de cómo funcionan las cosas. Con la parte astronómica pasa lo mismo. El tema es que muchas veces o no se explica bien o no se tienen claros bien algunos conceptos, entonces uh-huh. perduran algunos de estos errores conceptuales, a pesar de que uno a lo mejor ya tenga un título universitario, pero bueno, como no todos sabemos de todo, entonces bueno, siempre pasa que hay áreas que no conocemos, y entonces bueno, esos modelos persisten ahí hasta que en un momento chocan con la realidad y uno los tiene que cambiar para poder explicar de otra manera ese fenómeno. Entonces, en las escuelas se trabaja de esta manera. Acá también, bueno, yo participé en un momento en la construcción de un parque astronómico. Un parque astronómico es básicamente un lugar donde hay varios instrumentos pretelescópicos, es decir, anteriores a la invención del telescopio, que usaron distintas culturas para observar el cielo y hacer diferentes mediciones, ¿sí? Entonces, en esos parques también yo he trabajado, particularmente en uno acá en San Luis, que es lo que me trajo aquí a San Luis, en La Punta, pero también hay otros parques astronómicos, en Chivilcoy, por ejemplo, en Almirante Brown, donde también con estos instrumentos, bueno, se tratan de enseñar estos conceptos de astronomía para hacerlos más visuales, incluso con guías en el cielo para saber, bueno, por dónde sale el sol, por dónde se pone, cómo se ve
realmente, por ejemplo, el día y la noche en un globo terráqueo. Entonces, hay un montón de cosas que a veces, cuando uno lo explica en el aula, queda medio en el aire, no queda muy claro, pero cuando uno ve estos modelos a escala, estos modelos de los movimientos, bueno, uno puede hacerlo de otra manera, ¿no? Perfecto. Conrado, para ir despidiendo el programa, sería interesante que puedas invitar a todas las personas que nos están viendo a que se interesen más por los temas, por la lluvia de estrellas que va a pasar este fin de mes, pero también, por ejemplo, saber cómo puede contribuir las personas, no solamente observando, sino, por ejemplo, aportando más. O sea, ¿qué es lo que puede sacar de este suceso que va a pasar en julio? O sea, no solamente, voy a mirar, voy a publicar en las fotos, sino ¿tiene algún otro contexto el tema de poder observar esta lluvia de estrellas para ir viendo el programa? Bueno, básicamente, como decía, es introducirse en la observación del cielo. Lo que tiene quizás la astronomía es esta cuestión de poder situarnos dónde estamos parados, quiénes somos, qué es el universo. Justamente una de las cuestiones que a veces asombra a la gente que viene a observar, a hacer la actividad en el observatorio, es esto, las enormes distancias, los enormes tiempos que tiene el universo y que, bueno, nosotros somos realmente efímeros en comparación con las estrellas o con los planetas, la vida en la Tierra, hace cuántos millones de años que están acá en nuestro planeta, hay seres vivos, si hay seres vivos en otros lugares. Entonces, a veces el conocimiento entra por un lugar, no sabemos bien por dónde, pero bueno, siempre hay algo, una llamita que enciende esa luz, esa inquietud, y que bueno, cada uno, bueno, después verá qué es lo que más le gusta. La idea es justamente, bueno, sentarse, o estar recostado en este caso, cuando se trata de observación de estrellas fugaces, y también eso, ¿no? Contemplar, bajar un cambio, tratar de desconectar con la realidad y, bueno, tratar de reflexionar un poco acerca de nuestro lugar, de lo que hacemos, de nuestra vida. Y bueno, como te decía anteriormente, hay muchos fenómenos para ver, sin ir más lejos, bueno, si después tienen las imágenes ahí, si no después aquellos que estén interesados se las puedo pasar, los eventos más destacados para el mismo que te había comentado. Justo estaban pidiendo tus redes sociales, ojalá que puedan pasar ahí tus redes sociales antes de terminar el programa. Sí, se fue la señal por un momento, pero ahí van a colocar las redes sociales de nuestro invitado, el señor Conrado Kurz, para que puedan seguirlo, @ Mirador del Cielo, lo pueden ubicar en Instagram. Antes de terminar el programa, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas a través de ex Twitter. A través de ex, muchísimas gracias por estar ahí conectados, la gente de Facebook y la gente también que nos están viendo a través de el Facebook de Sky Miraflores, que sale todos los martes y los jueves. Espero que puedan seguir conectados a través de nuestra programación. Nuestro invitado, Conrado Kurz, nos va a estar enviando siempre información con respecto a la lluvia de estrellas fugaces. Yo quiero verlo también. Ahora que sé, voy a estar pendiente, sobre todo 28, 29, hay que estar pendiente, mirar al cielo. Y no solamente un tema como espectáculo, ¿no? Como interés, sino también saber cuidar nuestro planeta, que es el único lugar que tenemos para poder respirar, para poder sonreír, para poder hacer todo lo que estamos haciendo. Así que cuidemos el planeta, chicos. No solamente nos dediquemos a decir, ¡ay, qué bonita lluvia de estrellas! No, hay que también recapacitar con lo que estamos haciendo de este planeta y de este universo, que nunca llegamos a saber de todo qué es lo que pasa arriba de nosotros, ¿no? Que eso es tan maravilloso, y hacerse miles de preguntas, plantearse, investigar. Si quieres investigar y saber más, puedes seguir a Mirador del Cielo en Instagram. Yo tengo muchas preguntas de las estrellas, de la luna, del sol, de los planetas, muchas preguntas. Y eso lo puedes hacer y descubrir a través del Instagram de Conrado Kurz, Mirador del Cielo. Para despedir el programa, Conrado, déjanos unas palabras, por favor, de concientización también y sobre todo de esperanza, no, porque en verdad no, me refiero a concientización
de observar más lo que tenemos en nuestro planeta. Sí, bueno, quizás hoy en un mundo tan tecnológico donde estamos tan conectados y a la vez tan incomunicados, pero también poder observar el mundo que nos rodea. Hay algo que a mí me encanta y que Villa de Merlo tiene mucho, son los atardeceres. Ya basta con que uno pare un poco la rutina diaria, que trate de poder relajarse y poder ver otras cosas que uno no, generalmente no presta atención, pero que, bueno, los seres humanos no solamente estamos para comer, trabajar, sino que, bueno, también hay otras cosas, está el arte, está la ciencia, la naturaleza, o sea, simplemente poder detenernos y contemplar, ¿no? Porque vamos muy rápido, muy acelerado, Sí, y es creo cierto. que haría falta también un poco parar y mirar las cosas, cómo suceden, qué es lo que nos rodea, qué es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Porque el Sí, es paisaje cierto, es cierto, es cierto, Conrado. va cambiando y no nos damos cuenta y estamos perdiendo un montón de cosas. El cambio climático, basta mencionarlo, bueno, están provocando altas temperaturas, bajas temperaturas, huracanes cada vez más fuertes. Entonces, nada, simplemente tratar de reflexionar acerca de nuestro lugar, qué somos, porque no, repito, no somos solamente cosas que trabajan, cosas que comen y nada más, o que simplemente miran televisión, sino que, bueno, también tenemos la capacidad de pensar, que es lo que nos distingue de el resto de los animales, y Claro. poder, bueno, hacer algo bueno de la humanidad, básicamente, porque quizás la inteligencia bien utilizada podría hacer grandes cosas, pero bueno, también mal utilizada puede llevarnos a la extinción. Es cierto, sí, es cierto. Todo lo que estás comentando. Tenemos que ser más conscientes, chicos, y vivimos en la tecnología, en la era de la tecnología, de la información súper rápida, así es que también hay que interesarnos un poco en lo que nos interesa, que es nuestro planeta. Muchísimas gracias, Conrado. Gracias por estar, por esta entrevista tan interesante. Espero que se puedan conectar siempre al Instagram de Conrado. Ustedes pueden ubicarlo como arroba mirador del cielo. No se olviden que él tiene este observatorio astronómico en Villa de Merlo, en San Luis, Argentina. Espero que algún momento podamos tenerlo por Perú. Muchas gracias y buenas noches. Cualquier noticia que tengas, nos las envías para poder publicarlas también en Instagram y que así los seguidores y las personas estén conectadas. De pronto, si es que tú puedes verlas también por ahí, yo estoy en un lugar donde el sunset va para el otro lado, así es que lo que extraño y lo que tú estabas diciendo, hay que conectarnos, hay que poder extrañar también las cosas. Extraño ver mi sunset. En verano, que imposible es poder ver el sunset, pero bueno, al menos se ve el amanecer, ¿no? Que está bien, bien chévere. Y esas cosas se agradecen porque son bonitas, son espectaculares cada día. Muchísimas gracias, Conrado. Nos vemos en otra ocasión. Espero que hayas pasado muy bien esta hora de programa y que todos los seguidores puedan seguir viendo después que se suba en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes por esta invitación y bueno, espero que haya más miradores del cielo. Ya tienes alguno más. Buenísimo. Chao, Bienvenido. Conrado. Bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo. Nosotros estamos con todo el tema de toda la ambientación de noche, así por ahí como que medio del universo, de las estrellas. Espero que la hayan pasado súper bien. Nos vemos en otra oportunidad en el programa Escala en Miraflores. Muchas gracias y buenas noches.